qué lugar tan hermoso. Miren la chimenea. Wow. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. Me salí del servicio de mi iglesia porque tiene aquí. ¿En serio? Pero puedes ir más tarde también. ¿A dónde? ¿Dónde? A la iglesia. En la noche vas a un black and white party. En serio. Ah, no. Vamos a buscar. ¿El nombre es ese? Es una amiga mía que está cumpliendo 40 años. ¿Qué eres? ¿40 años? 40 años. Sí, ya. Un desafío. Díganme si todo el mundo me está prestando atención. Sí. Muy bien. El primer paso que vamos a hacer es una reflexión del año 2022. Pero no la vamos a hacer así a la loca. Pero el dulce. Tiene muy bonita luz ahorita. Como ven, amigas, el vestido que compré me lo voy a llevar a una gala. Lo único que encontré mejorcito fue esto. Best in our history.
cardio. Miren qué tal. Qué rico, de verdad se siente cuando sudas. Sabroso. Así sí siento que hice ejercicio. Cuando termino así. Bye. Hola, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén súper de maravilla. Yo aquí ya lista, porque ahorita estoy esperando a una amiga que me va a acompañar a un mandadito a la corte. Entonces, pues la estoy esperando. Son las 8 de la mañana, así que tenemos que llegar a las 8 y media o 9 a la corte, más tardar. ¿Y cómo ven mi cámara nueva? Bueno, estoy estrenando cámara. No le hice el outboxing porque es exactamente la misma cámara que tenía antes. Solo que pues es la versión más nueva. Entonces ahorita la estoy calando. Ya grabé un poquito, pero no es como que me había visto directamente en la cámara hasta ahorita. Estaba grabando con mi teléfono y todo, pero obviamente se siente súper mejor con la cámara. Me encanta. Ay, ya la extrañaba. Y obviamente, pues como tengo las otras baterías, la memoria, pues me sirve. Por eso decidí agarrar este. Estuve buscando, iba a agarrar la Sony, pero decidí por esta. Como ven, hermosas. Y bueno, pues ya que ande por allá por la calle, les grabo un poquito, ¿ok? Bye. Hola, amigas, ¿cómo están? Aquí voy con mi amiguis Scarlett. Ella va manejando, ¿ok? Ella va manejando. Y pues yo aquí saludándolas, estrenando mi camarita, porque ya saben, se me quebró la otra. Y me encanta cómo se ve. Y más en la luz, se ve bien clarita, bien bonita. Nosotros venimos... ¿A que no saben a dónde fuimos? Fuimos a una subasta. Y ahí estamos mi amiga Scarlett y yo. Como era la primera vez que íbamos. Pero estuvo súper bien. Súper bien. Era una subasta de propiedades. Y pues no compramos nada. Porque pues lo que llevábamos no era nada. A comparación de cómo estaban. Pero estuvo muy bien. Estamos aprendiendo para la próxima ir más preparadas y todo. Pero sí, todo bien. Y aquí reportándome nada más. Así que ya más al ratito les grabo. Di adiós, Scarlett. Bye. Mira qué bello te ves. Gusto conocerlos. ¿De dónde eres? Nicaragua. De Nicaragua. Porque habían de todos los países, conozco ahí. Las Naciones Unidas. De las Naciones. Bueno, pues, hermosas, cuídense. Bye. Bye. Miren, amigas, no es chiste, pero miren cuántas tarjetas tiene Giovanni de que se porta bien y le dan una tarjetita porque lo hace muy bien. Y le digo que... ¿Por qué no los cambia? Porque Ángel dice que se pueden cambiar por un regalo, por un, y él dice que no, que los quiere tener para que cuando, entre más tienes, mejor. ¿Ustedes creen? Miren cuántos tiene el chamaco este. ¿Cuántos? ¿Ya los contaste? Cuéntalos. Yeah, I think I have 30 something. 30 y algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10, 8, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34. Treinta y cinco y treinta y seis, 37, 37, 38, 39, 40, 40, 41. Oh, wow, chico, todo tiene 41. Eso quiere decir que eres un niño muy bien portado. Ayuda porque no tenía un ¿cómo se dice? Un vestido bonito. No, pero estaba bonita, tenía bien. ¿Crees? Sí. La que estaba en la par tuya es esta, ¿cómo se llama? Todos estos días ha estado lloviendo, amigas, bastante. Y Giovanni como que nada más quiere estar viendo tele, así que ya lo saqué para afuera a que se pusiera a limpiar el chamaquito flojo. ¿Verdad, Giovanni? No, that's not the reason. You wanted me to Límpiale. You wanted me to go outside. Límpiale, porque ahorita Ángel lo voy a poner a limpiar enfrente y a ti atrás. Todos los stairs también, ¿ok? Giovanni, deja tus cosas. What you mean you wanna do the stairs first? You tienes que acabar acá primero, mira. Todavía no terminas de limpiar acá. Ay, Giovanni. Lo puse a barrer, amigas, porque allá luego nada más está en el cuarto haciendo nada y no me gusta. Entonces lo puse a barrer un ratito. Ay, como que me lastima los ojos el sol bastante. Ando media sensiblona. Así que mejor me meto para acá, para el cuarto. Para acá, para la cocina. Ay, y bueno, quería darles una muy, bueno, para mí es buena noticia, espero y para ustedes también les alegre y les guste la noticia que me acaban de dar hoy. Hoy me habló la maestra de mi hijo Ángel, Giovanni. Me dijeron, ¿se acuerdan que les había dicho que le iban a hacer un test de 8 o 10 semanas, algo así duraba el test? Y pues hoy me hablaron, ya terminó el test y resulta que sí es un niño gifted. Entonces va a estar en un programa. Carmen Herrera. Denme un minuto. Ok, amigas, ya terminé de colgar. Me habló una chica de la compañía donde estoy, de Keller Williams, y para invitarme a un evento el sábado. Bueno, ¿qué día es? Es el 10. Es el sábado de 7 a 11 de la noche. Es que de verdad me la paso en eventos y bueno, ya últimamente me he descarriado un poquito. O sea, no en mala onda, pero yo es como que siento que siempre mi prioridad han sido mis hijos. Y a veces como que si salgo a veces y que están ellos aquí en la casa, no me gusta porque me siento como... ¿cómo se dice? ¿Como culpable? Entonces, aunque yo no soy de las personas que pues llego tarde, ya no llego tan tarde ni nada así. Me gusta ser responsable y más con mis crías porque saben que pues es mi mayor logro. Ah, y bueno, pues estamos con lo de mi hijo. Bueno, pues me hablaron y me dijeron que sí, sí es un niño gifted. Y va a estar en, ¿cómo se dice? En un programa donde le van a hacer como competencias, como challenge. Y espero y le vaya súper bien. Él está muy contento. De hecho, me trajo hoy el sobre donde dice en los programas que va a estar.
Y yo le dije que si él quería estar y me dice que sí, que él quiere estar ahí, que hay un compañero de él, un amiguito que está en ese programa y que él quiere estar ahí. Entonces se va a esforzar y le va a echar muchas ganas. Y bueno, si él quiere, pues yo quiero. Porque pues lo importante es que le guste y que esté feliz. Y bueno, pues eso les quería comentar, amigas. Así que bueno, ya voy a cerrar este vlog aquí. Solamente quiero desearles un excelente día y decirles que nunca se rindan con nada en la vida, porque todo es posible si lo quieres. Otra cosa, fui a una clase de Vision Board. No sé si aquí les voy a poner un poquito, pero voy a hacer después mi Vision Board y les voy a decir más o menos las reglas que tenemos que tener, porque fue una experta a decirnos más o menos cómo hacer nuestro Vision Board. Y entonces pues yo quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan hacer su Vision Board y se les cumplan muchas cosas. Yo quiero decirles que este año, amigas, a mí se me cumplieron dos cosas súper importantes que no creía. Las puse en mi Vision Board del 2021 y en el 2022 dos cosas de las más importantes de mi vida se cumplieron. Así que sí funciona. La ley de la atracción funciona, y más cuando yo les comparto esos pasos que tienen que hacer, amigas, les va a funcionar, porque les va a funcionar. Y ni siquiera tiene que ser que realmente se cumpla directamente de ti. Indirectamente se puede cumplir. Indirectamente. No tiene que ser a fuerzas directamente de que... Ay, como por ejemplo, mi meta de este año 2022, un ejemplo, ¿qué sería? Pagar mi camioneta. Y tal vez ni siquiera yo la pagué. Alguien me la pagó. Pero, como quiera, ese fue lo que puse en mi Vision Board y se cumplió. Pero bueno, les voy a dejar todos los tips. No, aquí les voy a compartir un poquito de lo que fue ese día. Pero yo grabé toda la enseñanza y se las voy a compartir para el próximo video, ¿ok? Las quiero. Feliz día. Bye. Y bueno, amigas, les quería dar un update de cómo está quedando mi cuarto. Bueno, ya saben. Está más chiquirris. Ahí está. Ahí está mi closet. Bueno, que todavía no lo quitamos. Ahí tengo todo. Pero el chiste de esto es que me habían dicho que si había quitado el otro baño y cosas así. No, miren. Como por ejemplo, ahí está la entrada a la puerta. Nada más pusimos esta pared como para poner el walk-in closet, que sería aquí. Aquí voy a poner como para poner los vestidos y eso. Aquí en esta esquinita que está ahí, quiero poner para los zapatos, así varios. Y obviamente pues ahí está mi baño. Quiero enseñarles del otro lado. Ahí anda este Toño. Cuarto de mi hijo. Entonces, lo que hicimos aquí, que todavía no se acaba, mira, estoy tal desastre. Aquí voy a poner las lavadoras. Como vieron, ahí están las conexiones y todo. Lo que hicimos es como que este cachito que está como de aquí a ahí, le quitamos al baño del otro, del pasillo. Pero el baño del pasillo sigue estando. Aquí está. Solamente que obviamente está más reducido. Aquí pues lo van a lijar todo. Aquí está la taza de baño. Y ahí está pues obviamente el shower. Me cambiaron la luz de ahí, porque estaba así una que hacía mucho ruido. No me gustaba. Pero bueno. Ya que voy avanzando, ahorita pues todavía, miren, está aquí el desastre. Ya quiero terminar, pero pues como me lo están haciendo así poco a poquito, pues no he podido. Pero bueno, les quería dar el update. Y ahorita... Y también la de semilla. Miren, amigas,
Mi hijo, su maestra fue a Corea y trajo dulces de Corea. Su hermana es de Corea. Su hermana es de Corea y miren. Voy a probar ahorita los dulces que le regaló la maestra. Él ya los probó y me trajo estos para mí para probarlos. Vamos a ver qué tal, ¿ok? Y vamos a probar. A ver. Este sí tiene como. Este es como una galletita. ¿Quieres un pedacito, Marta? No, este no tengo. Vamos a probar. Sabe muy sin chiste. O sea, no sabe como los dulces mexicanos. Pues no puedes saber porque no es mexicano, es coreano. Y a ver esta. Esta es una galletita verde hecha de rana. Dio, tiene fish. No. Marta, shut up. I think that's lemon. It's like lemon. It looks like lemon. ¿Qué sabe? A fish, ¿verdad? No. No. No, este sabe sí, como a caramelo, es como si fuera... Es pasta de frijol. ¿Es pasta de frijol? Sí, eso es que se llama pasta de frijol. Oh my god. Bean paste. Este es de dragon fruit. Ahora. ¿Está bien para que te mate el dragón? No, ni siquiera dulce tiene, Marta. No. Y esos son dulces para ellos. Pues con razón tan flacos. ¿Por eso? Porque por eso nosotros acá en México, porque comemos mucho azúcar. Ten hijo. ¿No te gustaron? La verdad no. ¿Para qué te echo mentiras? No me gustaron tanto. No sé. No son de mi. No son de mi gusto. ¿A ti te gustan más dulces? Sí, no me gustaron. Y bueno, pues, ahorita nos vemos. Bye. No, bye. No.